Sí. Bueno, ya va a sellar y ya. Ya su mami le ha usted, échale un poquito. No, 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 no. No sé cómo estará, si puede. ¡El mío! Sí, pero ya no le echo, ya. Le dijeron que... Trata de evitar. Ah, que se rogale. Pues sí. Vaya, mamita. Madre. Ahí está, Terry, espantando las moscas. Se rogale. Otro. Otro quería yo. ¿Tu plato, René? Ay, René, no olvido, ¿está? Esas miradas de sapo en la polva son. Esas miradas de sapo en la polva son. ¿Hago la pregunta o no la hago, Damián? Háganla. ¿Ah? Damián dijo que sí. ¿La hago o no la hago? ¿Ah? Bueno. ¿Sí o no, hombre? Hago. Hombrecito, pues. Bueno. ¿Sí o no? Va. Daniela, mire a los ojos a Damián. Vení, pues. Daniela, mire a los ojos a Damián, pues. Vaya, un minuto de silencio, no respiren ahorita ni respiren. No dejen que le caigan las lágrimas a Damián, que ya traen un porcentaje ahí. De amor. De alcohol. Ah. ¡Alta! Vaya, aquí está uno. Daniela. ¿Son o no son novios? A Damián voltea a ver. ¿Tarjeta vencida o caducada? No, está resentida porque a mí me perdía la negó. Dijo que no tenía novia, digo la niña. Entonces, Daniela. No, dice Damián que el que me está viendo y que aprendiera la de felicito para que la dedique a la Daniela. ¿Qué dice? Y Damián ni chicle, anda la boca, ya se iba a demarcar. Madre, un amor bien bonito. No, pero si anduvieron un tiempo o no. ¿Ah? La Daniela anduvo para allá, para acá, y va para allá, para acá. Bastante. Ahí ya no hay entonces. Bueno, ya no hay ensalada. Ya no hay amor entonces. Comieron. Ya no hay amor, Dafne. ¿Eh? No le da ni uno por uno. Es que ya no puedo. No, ya ¿Qué digo, Dafne? Aquí ya no hay o no hay. ¿Qué me han dicho que sí hay? O sea, ya no andan, pero si sí hay amor, tío. O sea, eso. Fíjate que aquel día andaba escribiendo con... Y la Daniela no deja de venir. Nosotros estamos hablando. ¡Vivo, vivo! También. Nosotros no lo dejamos. Yo había puesto un estado de uno que está bailando en una tumba que iba a la soltería. Estaba escribiendo con el amigo Salvador y le digo que andaba pescando con Damián. Entonces ahí bromeando, broma. Si no agarra, dígale que no tiene rienda suelta ya, pues. O sea, aquí pues. Ah, pero como agarraste, te salvaste porque agarramos bastante ese día, gracias a Dios. Ahorita está uva para pescar. Bueno, entonces dice la Daniela que no hay y Damián dice que sí hay. Entonces, donde no hay, tiene que haber, pues, va. Si en uno hay, en el otro no hay, en un, tiene que haber, pues. A mí una vez en la iglesia estábamos así el montón de invitados, güey. Y José Carlos me preguntó la razón que le mandó José Carlos. ¿No te ha mensajeado? No. Ay, yo no le he dicho. José Carlos dijo así en público. Yo no tenía ni permiso todavía con la madre. Y me preguntó que ella tenía novia. Y yo le dije que sí, le dije, ¿a quién es? Allá está. Y el suegro no me volteó a ver, no entendí. Ay, te voy a matar, hijo mal. Puya, ¿qué es que ahí sí me pudieron tener espalda para él? ¿Cuál fue la razón de José Carlos? Ay, te la voy a decir después. Pero es que vamos a hacer oración, niño.
Que vaya pasando el patrón y la patrona por ahí. Entonces también sí hay. Todavía faltan. Faltaste que se acerque ahí la Daniela a ver si se pone nervioso Damián. Vaya, Damián no se mueve, va. Acerca ahí. Acércate allá, pues. Vamos a ver también. No, es tuyo. Sí, anda a dejarlo allá. A ver, corrido la pimpa, pues. ¿Faltan allá o no faltan? Estoy preguntando y nadie me responde. ¿Qué? Que me digan, ¿falto yo? Vaya, también. Bien, vayan a agarrar comida, vayan a agarrar comida. No. Bueno, entonces sí hay, dicen y dicen que no hay, pero hay pollo, es lo que yo ando diciendo. No, estos bichos yo no sé cosa de ellos, cada quien lleva su vida como la quiera llevar. Patrón, muchas gracias. Las moscas también son invitadas también. Digamos todo en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Bendice, Señor, cierra los ojos. Bendice, Señor, estos alimentos. Que seas tú, Padre Santo, quien bendigas también nuestros cuerpos que van a comer estos sagrados alimentos. Bendice a la familia que hizo posible este rico almuerzo el día de ahora. Ponemos en tus manos siempre, Señor, a los niños que andan en diversas partes del mundo, que quizás hasta ahora no han podido probar nada de alimento. Bendícelos. A nosotros, Señor, siempre ayúdalos a mantener la unidad, la humildad, la honestidad, que sea siempre en nosotros. Amén y buen provecho. Gracias. La próxima vez usted va a llevar la oración porque estaba molestando con David. Oiga. Muchas gracias ahí al maestro Arlindo. Fíjese que honestamente no sé qué los pasó, pero nunca habíamos tenido tanta hambre como el día de ahora. Que se llegaron las 11 y ya. Este es para que lo sintieran más bueno. Quizás, fíjese. Con hambre es el que más bueno, el que no esté bueno. Sí, dicen que el hambre no tiene medida ni tamaño. Lo mismo es. Así van a decir que estaba bueno, pues era la idea. Pero es que nosotros todos los habíamos engañado, dar paja, como decimos aquí en El Salvador. Pensábamos que era pollo de, que usted vende, no, de rostizado. O una chicha, le iba a traer a este mío. ¿Lo llevas en la moto de carrerita? Es que en la moto no vamos, en unos 20 minutos. ¿Cómo está el pollo? ¿Ya lo probaron, el quesito? Está picantillo. María, por ahí dijo aquel. Así de que buen provecho, muchas gracias. Por allá está la crucita comiendo, por allá está mi mamá. Esto no lo esperábamos, pero sucedió y cuando sucede hay que aprovechar lo que sucede. Sucedió. El dicho tan conocido. ¿A quién le dedica la canción? Ahorita voy a ver. ¿A quién le dedica la canción? Bueno, saluditos y bendiciones. Saluditos.